Yo, gente linda, Dus por acá. Y bueno, hoy les traigo algo diferente, porque durante mucho tiempo he tratado de pensar un formato que me permita llevarles a ustedes builds de Warframe lo más rápido y lo más ágil posible sin perder toda la información que normalmente yo pongo en mis builds. Y ciertamente hoy quiero hacer la prueba de este formato con un Warframe al cual ustedes me han pedido que muestre mi build desde hace un buen tiempo, y ese es Styanax. Así que ciertamente vamos a saltar de lleno al asunto porque es una build bien, bien, bien interesante. Pues el tema con Styanax, lo primero que tenemos que tomar en consideración son sus fragmentos de Arconte. Este Warframe viene con 5 fragmentos de Arconte, viene con 2 carmesí, viene con 2 celestes y viene con 1 topacio. Lo cual es muy curioso, y eso ya lo veremos más adelante. Pero bueno, los 2 fragmentos carmesí están enfocados en duración de poder, mientras que los 2 fragmentos celestes están enfocados en salud regenerada por segundo. ¿Y por qué? Bueno, eso ya lo veremos un poquitito más adelante. Igual que con el fragmento topacio, que tiene la bonificación de obtener 1 de salud por enemigo asesinado con daño de explosión, que se puede acumular hasta un máximo de 300 de salud. Es como tener una mini bendición arcana. En cuanto a las habilidades, como pueden apreciar, le he puesto nutrir a Styanax reemplazando su primera habilidad. El resto es bastante normal. El tema con nutrir es, bueno, la sinergia que establece con punto de reunión, porque nutrir tiene un aspecto muy curioso que es el multiplicador de energía. Ese multiplicador de energía, evidentemente, va a hacer que cualquier fuente que nos dé energía multiplique esa obtención de energía por el multiplicador que ven en la habilidad. El resto de las bonificaciones en nutrir ciertamente son útiles, pero la más importante, al menos para esta build de Styanax, es el multiplicador de energía. Y bueno, ¿por qué? Porque punto de reunión nos da un índice de regeneración de energía en esa tasa de energía que vemos ahí abajo de 6.69. Nice. Pues esa tasa de energía se va a ver multiplicada por el multiplicador de energía de nutrir, que en este caso es de 3.23, y es lo que va a básicamente permitirnos hacer de todo. Pues bien, entrando directo en la build, en general no lleva 4 formas, de hecho la puedes conseguir con 3, pero he puesto 4 formas para dar cabida a un poco más de flexibilidad. Acá tenemos poder ascendente y derivación astuta, estirar, continuidad prime, alcance de augurio, redirección prime, rabia ciega, defensa intrépida, adaptación y secretos de augurio con muda aumentada y eficiencia de muda, como los 2 arcanos que tenemos acá. La idea es acumular cuanta fuerza, o vamos a decir, una buena cantidad de fuerza de poder. A mí me gustan mis builds de Styanax con un poquitito de rango para que golpe de zarros no se sienta tan limitado. Por eso, me ven que tengo un golpe de zarros con, vamos a decir, 17 metros de alcance, aunque sí, vamos a decir, no les interesa el tema del alcance para golpe de zarros y por supuesto el alcance de las explosiones de última defensa. Pueden entonces cambiar este alcance de augurio por más duración o más fuerza de poder, depende de lo que quieran, ¿no? Para acá el enfoque es, bueno, fuerza de poder, rango, duración, con eficiencia negativa, porque ya les expliqué el combo de nutrir con punto de reunión, lo cual permite hacer de todo esto algo perfectamente viable sin necesidad de utilizar algo como flujo prime, que ciertamente pudiera también entrar acá a sustituir tanto secretos de augurio como alcance de augurio, en dependencia de lo que quieran, darnos un poquitito más de comodidad. Pero en lo personal no quiero, o no requiero más bien, esa comodidad para esta build, y por tanto no lo uso. Y es muy muy viable incluso con rabia ciega y con el costo de las habilidades. En cuanto a alternativas, ciertamente ya les mencioné que esta build puede alternarse con diferentes toques, ¿no? El enfoque siempre ha de ser en fuerza de poder, pero pueden enfocar, por ejemplo, duración como su estadística secundaria, pueden disminuir un poco el rango, repito, si es que no les interesa mucho el alcance de golpe de zarros y el alcance de las explosiones de última defensa. Lógico el querer ajustar la build en esa dirección. Igualmente, el hecho de usar o no flujo prime. Acá tenemos que ser un poco cuidadosos a la hora de, bueno, medir nuestro consumo de energía, por decirlo de una forma, porque ciertamente no tenemos flujo prime. Pero con flujo prime, aunque disminuyamos el potencial de la build, ya sea en alcance o en duración, nunca en fuerza, el uso de flujo prime hace que todo sea mucho, mucho, mucho más cómodo. No obstante, acá ya podemos empezar a ver algunas de las cosillas bien interesantes que vienen con el uso de estos fragmentos de Arconte.
Como no tengo mucha duración por defecto añadida a la build, he querido compensar con estos fragmentos carmesí, ¿no? Y por tanto, esos me ayudan un poco a añadir un 20% de duración de poder extra para compensar el hecho de que no tengo muchos mods de duración en la build per se. Estos mods de fragmento celeste son perfectamente intercambiables, son opcionales. Yo los uso porque en lo personal no solamente me gusta el hecho de que gracias a un punto de reunión regeneremos escudos, sino además me gusta regenerar salud en caso de que, bueno, pierda los escudos y me vea en una emergencia. Me gusta añadir esa última barrera defensiva que provee el uso de fragmentos celestes de Arconte. Y lo mismo pasa con el fragmento topacio. El fragmento topacio incrementa nuestra salud máxima por cada enemigo que eliminemos con daño de explosión. Y última defensa, que es lo que vamos a usar todo el tiempo, hace daño de explosión. Por tanto, esta, vamos a decir, esta sinergia es bastante curiosa porque, como pueden ver, nuestra salud de Styrax por defecto es bastante bajita, 370. Sin embargo, cuando le sumamos los 300 que vamos a obtener o que podemos obtener gracias al fragmento topacio, tenemos 670, lo cual no está nada mal. Repito, estos son cuestiones para ajustar detalles dentro de mi estilo de gameplay personal. Estos tres fragmentos de Arconte, tanto el topacio como los dos celestes, pueden ser ajustados a sus estilos muy personales. Lo que sí pienso es que si van a hacer énfasis en un poco de alcance o de rango de poder en la build, deberían colocarle al menos un par de fragmentos carmesí para duración. Ok, hablemos ahora un poco acerca del gameplay y cómo se manifiesta el gameplay de esta build. La idea acá es básicamente spamear última defensa y usar golpe de zarros cuando lo necesitemos, al tiempo de que mantenemos nutrir y punto de reunión activos al mismo tiempo. Cuando entramos en una misión, la idea, por supuesto, es activar punto de reunión primero y luego de eso activamos nutrir. Como pueden ver, la energía se recarga de manera inmediata y luego de eso, cuando tengamos toda la energía, simplemente usamos última defensa. Lo bueno que tiene última defensa, y como usamos el aumento, es que cada golpe de la jabalina nos va a dar una cierta cantidad de sobreguardia. No requiere eliminación de enemigos, simplemente que esos enemigos sean golpeados por las jabalinas para generar la sobreguardia, que no solamente se genera para nosotros, sino se genera para todo el equipo. Y este es literal el gameplay de Styrax, que, para que tengan una idea, lo estoy probando en el Camino de Acero, dentro de, bueno, los laboratorios de Albrecht Entrat y la misión de exterminio. Es un, vamos a decir, un bucle de jugabilidad bastante sencillo. No es nada complicado y, como pueden ver, es capaz de generar no solamente una muy buena cantidad de sobreescudos, sino que además genera una gran cantidad de sobreguardia, no solo para el Warframe, sino también para el acompañante. Y en el caso de, bueno, que vengas con un equipo, tus compañeros de equipo. Igualmente, esta build también genera muchos sobreescudos, una buena cantidad de sobreescudos, lo cual, por supuesto, siempre ayuda. Al final, este es mi Styrax. Es una build muy sencilla, muy fácil de usar, que establece sinergias muy graciosas más allá de, bueno, el uso de spameos que están viendo actualmente, porque como esta es una build que usa tanta energía, primero que todo, la energía que regeneramos es enorme, y segundo, eso permite que algunos mods de acompañantes, sobre todo aquellos que permiten generar esos clones o los kagebunshins, como a mí me gusta decirles, creo que es vínculo múltiple como se llama, bueno, esta build más bien hace que ese vínculo múltiple se genere constantemente y, por tanto, tengamos opciones aparte de, o de sinergias aparte de, bueno, las que normalmente apreciamos con la build como está, ¿no? El tema con los enemigos, vamos a decir, más duros de roer es bastante sencillo, honestamente, porque cuando se los topan, simplemente podemos usar golpe de zarros para liberarnos de sus armaduras y luego proceder a seguir machacándolos. Lo bueno que tiene golpe de zarros es que no solamente funciona con las armaduras, sino también funciona con los escudos. Esta build, para aquellos preguntándose, la uso junto con la escuela de enfoque Xenoric porque me da un poco más de flexibilidad a la hora de regenerar mi energía, sobre todo cuando se me olvida activar punto de reunión de vez en cuando y me quedo sin energía. Pero por lo general, este es el concepto de mi Styrax, una build que le sirve para todo, honestamente. Detrás celdas, ahí viene el Malicia. Vamos a darle un poco de su propio chocolate, ven acá. Y bueno, también, por supuesto, sirve para, bueno, bullear a los acólitos.
Pero es un excelente build, es un excelente build. Me gusta muchísimo. Sirve muy bien para, o sirve mucho para spamear habilidades. Si les gusta ese tipo de builds de no preocuparse de mucho y hacer de todo al mismo tiempo, es una build ideal, si les soy sincero. Así que espero que les haya gustado la idea, espero que les haya gustado el nuevo formato que, bueno, me permitirá llevarles a ustedes builds con muchísima, muchísima más frecuencia. Y nada, por mi parte, esto ya va siendo todo por ahora. Si les gustó el video o lo encontraron interesante, por favor, no olviden darle me gusta. Tampoco olviden suscribirse al canal para más cosas en el futuro y checar las opciones para miembros y patrones. Donde quiera que estén, que pasen un excelente día, tarde o noche y se me cuidan, porque nos estaremos viendo a la próxima. ¡Chao, chao!